Usted, hágame caso, señor Valdivia. No va a arrepentirse de la decisión que ha tomado. Hoy por hoy, Serna y asociados somos líderes indiscutibles en el sector, ¿no le parece? No me cabe la menor duda. No quisiera pecar de soberbia, Dios me libre. Pero las cifras, ahí están las cifras. Por cierto, ¿ha podido hojear las últimas gráficas que le enviamos? Sí, precisamente ayer tuve la ocasión Como comprenderá, en esta empresa necesitamos a los mejores. Y su currículum, tengo que reconocerle que nos ha impresionado. Vaya, muchas gracias. Y no dude de que ha tomado la decisión correcta. Al fin y al cabo, Valdivia, ¿qué separa a los triunfadores de los fracasados? El esfuerzo. Las opciones. Los hombres tenemos que tomar a lo largo de nuestra vida cientos de decisiones. Toda elección conlleva un riesgo, un sacrificio. Y solo los mejores sabemos abrirnos camino hacia el éxito, ¿no cree? Es un punto de vista interesante, yo la verdad nunca... Pero dejémonos de charlas y vayamos a lo que nos interesa, Valdivia. ¿Le parece? Ángela, ¿puede preparar el contrato, por favor? No tenga duda de que ha tomado la decisión correcta, señor Valdivia. En esta empresa, Serna y asociados, pronto comprobará que nuestros empleados... Pase, pase, Ángela. Como le digo, en nuestra empresa valoramos muy positivamente que nuestros empleados se unan en una pequeña gran familia a la que tanto debemos y tantos sacrificios nos ha costado, tengo que reconocerle, a lo largo de tantos años. Disculpe, es importante. Sí, señor Bermejo. Sí, en estos momentos estábamos reunidos con él. Yo creo que tal, terminaremos. Es que no sé qué le pasa, no imprime. ¿Puedo? Sí, sí, claro. A ver. Perdona. Nada. A ver. Sí, parece que está atascada. Prueba ahora, a ver. Ahora sí. Muchas gracias. De nada. ¿Qué hago con la culpable? Uf, deshazte de ella. Que parezca un accidente. Has traicionado a la nuestra familia. Pero qué mal imitas. Oye, perdona, pero es mi mejor imitación, ¿eh? Ah, bueno, lo siento. Que no he visto esa peli. ¿Que no has visto El Padrino? No. Por favor, que no has visto El Padrino. Oye, ¿qué pasa? Pues que es una de las mejores películas de la historia del cine. Mira, se me ocurre una cosa, a ver qué te parece. Hay un ciclo de cine clásico en los cines de... ¿Está listo el contrato, Ángela? Sí, aquí está, señor Palacios. Esta es una gran oportunidad, Valdivia. Tienes suerte de que otros no hayan sabido aprovecharla. Ya. ¿Y qué pasó con mi antecesor? Una lástima. Era realmente bueno, pero se saltó ciertas políticas de la empresa y... Ya le digo, una lástima. Firme aquí y aquí, por favor. ¿Y políticas? ¿Qué clase de políticas? Mire, en esta empresa... No permitimos que nuestros empleados entablen relaciones sentimentales entre sí. Lo llevamos de una forma tajante, estricta. Su antecesor transgredió la norma y... mal asunto.
Perfecto, Valdivia. Ángela le llamará para concretar los detalles. Sabia lección, Valdivia. Sabia lección. El fichaje del año, Ángela. El fichaje del año. Sí, señor Bermejo. Acaba de firmar el contrato. En cuanto a recursos humanos le dé de alta en... Un momento, señor Bermejo, un momento. Señor Bermejo, enseguida le llamo. ¡Pero qué broma es esta! Out of time to be yourself.